encontramos muchos vertimientos de basura, encontramos mucha pesca indiscriminada en tiempo de veda, encontramos mucha sedimentación, encontramos mucho, o sea, la gente muy inconsciente de tirar sus animales muertos al río Magdalena, de utilizarlo como el funeral de los animales, utilizarlo como vertimientos de basuras, botaderos. Entonces, tala de bosque, inclusive nos encontramos una vez con un señor con una motosierra tumbando un árbol. Y bueno, todo esto es lo que realmente entristece a lo que va a ser el río Magdalena más adelante y que lo están destruyendo poco a poco. Extraordinario. Mire, es un acto de arrojo y de patriotismo de verdad. Es el verdadero sentido de lo patriótico. Una persona que asume el reto de recorrer el río Magdalena en sus 1600 y más metros, solo por llamar la atención sobre el río, por, como lo dije, tirarnos las orejas para que le paremos bolas al río, para que salvemos al río, para que entre todos recuperemos al río, para que los gobiernos asumamos esa labor formidable, colosal, de devolverle a Colombia y América el río Magdalena. Es un momento emocionante ver que una persona, por iniciativa propia, llama la atención absolutamente de todos para que cuidemos el río Grande de la Magdalena. Nos ha emocionado mucho porque esos ejercicios tan simples son los que necesitamos para que entendamos que debemos cuidar esta arteria principal fluvial que tenemos los colombianos. La travesía, pues, te cuento que fue algo bastante complicado, el no contar primero que todo con patrocinadores. Luego ya en el río es algo totalmente diferente, ya encontrarse con el calor humano, con la gente del río, gente que quiere aportarle pero que necesita también de ayuda. Y bueno, con una travesía para nosotros como grupo de trabajo exitosa, sabiendo que la logramos culminar con éxito, que logramos nuestro cometido. Logramos impulsar una campaña ecológica bastante importante donde los medios de comunicación, ustedes, han sido las personas que han permitido que esto se conozca, se dé a conocer. Era solo llegar a los niños, a la educación, y que ahora se ha convertido en todo un eje fundamental para Colombia y que me está motivando cada vez más. Creo que lo que tenemos que empezar es a trabajar por una cultura que realmente nos genere esa conciencia, porque si no lo tenemos en nuestros corazones, seguramente nunca lo vamos a permitir para futuro. Entonces, desde los niños pensamos nosotros, nuestro equipo de trabajo, los educadores que deben empezar. Y luego ya campañas, muchas campañas con los pescadores para la pesca indiscriminada, muchas campañas con la gente, la gente ribereña. Ya hemos ordenado todas las cuencas, hemos hecho el ordenamiento y los planes de manejo de las cuencas que corresponden a la cuenca superior del río Lebrija, y ya en este momento el personal de la corporación está directamente trabajando en terreno para encontrar todos esos procesos de deforestación y poder entrar a reforestar. No quiere decir que no lo hayamos hecho antes, lo hemos hecho. Pero hoy con más fuerza estamos trabajando por todas las cuencas, generando cultura ciudadana, haciendo esa comunicación con las personas que habitan allí para efectos de entrar a cuidar, y haciendo un llamado a todo el sector productivo para que entienda que la labor industrial también nos genera sedimentos y que tenemos que entrar a tener prácticas ambientales. Yo sencillamente quería
impulsar un poco lo que es la ecología, la protección del medio ambiente. Son cosas que a uno lo llenan mucho de motivación para seguir trabajando por la protección del río Magdalena y del medio ambiente en general.